bienvenido. Oli. Qué bueno estar acá de nuevo. ¿Cómo Perdón, estamos? Tengo una tosecita poco la estética misma que para tengo la TV, yo y pido pero disculpas, sí, sí. Estoy sí, sí. Estos no cambios de temperatura. Lo bueno es que no me sacan los poderes, eso está bueno. Me enferma, pero no me sacan los poderes. ¿Cómo andan, che? Gracias bien. Por venir. Mago, digitador, ilusionista. Mentalista, entretenedor, y no me refiero a un boludo entre dos tenedores, me refiero a alguien que hace divertir a la gente, ¿no? Trato de que la experiencia que vivan, que ustedes vieron algo el otro día, sea memorable. Ajá. Contémosle a la gente que estuvimos de cumpleaños, claro, número 59 del canal, e hicimos un agasajo. Un agape que estuvo Agus, es gran mago, pero gran mentalista, y nos captó a todos y quedamos todos maravillados con lo que él hizo con nosotros. Impactados. Impactados. Sí, la idea es esa, ¿viste? La idea es que cuando uno llegue a su casa y piense, diga, che, pará. Y cuando empezás a rebobinar y atar cabos, esto es imposible, no puede ser. Y eso, si se genera, mi trabajo está bien hecho. Igual yo soy de los magos que usa mucho el humor también. Sí, me encanta. ¿Sí? Sin irme al humor fácil, claro. Trato de hecho, no tengo, lo he pensado varias veces esto, no tengo personaje. O sea, ¿Sos vos? Total. Yo soy yo y sí, soy sí. Yo afuera y soy yo acá. Los poderes los uso cuando los tengo que usar, pero soy yo afuera y soy yo acá. Y nada, creo que estos dos últimos años mi magia ha crecido mucho en el estudio. Eso, Augusto. Tenés un caminito hecho y que sí. Muchos te conocen. Bueno, desde hace tantísimos que de origen. También. Pero que empezaste con la magia hace mucho tiempo y dijiste, en realidad esta es mi pasión y es lo mío, sí, ¿no? Sí. Y empezaste a estudiar porque realmente lleva mucha preparación. Y la pasión, te das cuenta, yo la siento cuando... Siempre pongo el mismo ejemplo. Vos me llamás un domingo a las 10 de la mañana y me decís, Abu, a las 12 tengo gente en casa. ¿Podés venir? Obvio. Vos me llamás a las 10 de la mañana para pedirme cualquier otra cosa un día domingo y es la última vez que marcas mi teléfono. Claro. Pero si vos me pedís un show de magia, yo voy. No, ¿a dónde es? ¿A dónde? ¿Cuántos claro. son? Ay, claro. ¿Puedo llegar un poquito más tarde si desayuno? Así. Es sí. maravilloso. Sí, me encanta. Es porque te mueve. Me encanta. Es increíble. O sea que la magia corrió al mago y a todo lo otro. Sí. 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 Sí, he tenido hasta problemas en casa. Sí. Claro. Sí. Para un poquito. Claro. Todo el día con las cartitas, con el cartito. Pará. Pará un poco. Sí. Ibas a decir, perdón, paya, que te interrumpí. Y eso, yo quería saber si hace muchos años, ¿a qué edad comenzaste? ¿O cuándo fue el cambio que vos dijiste, che, yo no soy arquitecto, yo soy mago? A los 18 empecé con la magia, 17. Tengo 38, casi 39. O sea, hace mucho. Pero... fue más fue el pospandemia... el que dije, che, esto me está... Antes no me gustaba, o sea, me gustaba, pero me molestaba más trabajar por ahí un fin de semana, se me mezclaba mucho con el otro laburo también, entonces es incómodo realmente, o sea, llegar un sábado y querer estar sentado en un sillón con un vinito viendo una peli y de golpe tenés que ir al cumpleaños de la tía Norma y ahí tenés que ir al... Sí, de acá molesto, para allá. Del de oficio, del claro, artista. Claro, hasta que de golpe, viste... La balanza también te va llevando para ese lado y encima te gusta. Y encima a mí la pandemia, como a todos, nos trajo Zoom. Y Zoom me puso en contacto con monstruos de la magia. Gente que para mí eran los, no te digo los Messi, pero... ¿Por ejemplo? Los Gallardo. Y, no sé, yo hoy me coaché mucho Gerd Abad, que es un mentalista muy grosso, que viene de Bernet, de Mitchell, otro mentalista muy bueno. Y después empecé a codearme con gente de Buenos Aires, pero... de niveles muy, muy altos, Henry Evans. Y chao, ¿sabes qué? En la pandemia yo creo que gasté, no sé qué cantidad de dinero gasté. Ah, ¿este de un curso? Tiki. Ah, ¿este también de un curso? ¿Cuánto Tiki. Dura? ¿Una semana? Ah, y este... Y claro. Pero eso es inversión, o sea, en que, uno, eso sí. Es me causó mucha gracia, creo que por ahí pasa el estudio también. Leía una nota que le habían hecho al famoso Héctor Lavandera. Sí. Héctor René Lavandera, conocido como René Lavand. Sí, sí, sí. Cortó su apellido para usarlo casi como un pseudónimo. Y decía que una vez en un show va a verlo David Copperfield. Da. Y le y dice él, bueno, Copperfield manifestó su admiración, porque acababa de ver en el show de René Lavand que, recordemos, empezó a hacer todo con la mano izquierda a partir de que a los 9 años pierde su mano derecha. Exacto.
Todo y no había con la izquierda. No había material. Y no había material. Hoy sí tenés. Claro, claro. Prestigitación en una mano. Claro. En ese momento no, exacto. Se hizo autodidacta. Exacto. No, es tremendo. Y él dice que, aún con las diferencias, dice que tenemos con ese tipo de magia que hace Copperfield, sí. Porque Copperfield lleva miles de dólares en equipaje y en aparatología que hizo para hacer su show. Sí. Y yo llevo simplemente una caja con barajas. Sí, totalmente. ¿No? Así. ¿Cómo sería una magia, perdón, como impacto? ¿Qué cosa? ¿Cómo sería la magia de Copperfield? Copperfield hace grandes ilusiones. Grandes ilusiones. Grandes ilusiones. Y a eso iba, digo, vos te aprovechás de la espectacularidad, de la cercanía. Claro. Sí, lo tuvimos acá con nosotros un ratito, Agustín. Nos hizo trucos así en las narices. Pues así, lo está haciendo a 40 centímetros de mi nariz. Y me encanta el hecho de poder estar en la playa, quizás con Maya, tomando un mate, y que venga a encontrar a Majo y me dice, Majo, hacete algo. Sí, obvio, mira, pensá un número. Y empezar a jugar así, pará. Estás en malla, ¿entendés? Estás en traje de baño, estás por meter al mar. Yo quiero que la gente sepa que vos, de verdad lo digo, que sos un distinto, o sea, y vos dijiste algo, cortito quiero que lo digas vos, que lo dijiste los otros días, me causó mucha gracia esto de que la gente cuando ve un mago dice, oh, llegó el mago. ¿Viste? Y qué fiaca el mago. Cuando dijiste eso es fabuloso, porque muchos lo piensan, llegó el mago y vos tenés que comprenderte. Y vos tenés algo que, claro, después, increíblemente la gente va cambiando cuando ve lo que vos empezás a hacer. Claro. ¿No? Es como, es tremendo eso. Trato de ir por el lado, que lo explicaba la otra vez, por el lado de la magia improbable, no la imposible. La improbabilidad de las cosas me encanta. Que tratar de adivinar lo que está pensando una persona, ¿es imposible? No. ¿Nos hacemos una demostración? Sí, obvio. Vamos a probar así. ¿Cómo no jugué, Lucas? ¿Cómo anda? Luquitas. Eso te iba a decir. Lucas, mira, vamos. Esta la conoces. Tréboles, corazones, pica, diamante. Yo voy a pasar cartas así. Dale. Y vos en algún momento me decís basta. Ok. Basta. ¿Ahí este lo pongo o lo dejo acá? Ese arriba, sí, pues. Acá, ahí. Exactamente. Qué locas son las decisiones que las personas tomamos. Viste, todos los días tomamos decisiones. Totalmente. Viste, hay veces vas en el auto, venís al canal y decís, hoy no voy a ir por acá, hoy voy a ir por acá. Ruta alternativa. Y la cagaste. Sí. Viste, que a veces pasa. Pasa. O de golpe, no sé, vas a tomar un helado y decís, a mí me gusta el dulce de leche. Sí. ¿Tenés dulce de leche? No, no me queda. Oh. Hoy voy a innovar. ¿Y qué hago? Son decisiones. Sí. Chiquititas. Totalmente. O más grandes. Sí. Por ahí llega un momento y te tenés que divorciar también. Es una decisión. Y sí. Lucas, voy a abrir esto así. Okay. Tengo dos montoncitos de cartas. Lo veo. ¿Qué elegís, derecha o izquierda? Vamos con la derecha. ¿Derecha mía o derecha tuya? Derecha mía. O sea, esta. Sí. ¿Con este jugamos o este lo dejo ahí? Con ese juguemos. ¿Seguro? O sea, dejo esto. 100% seguro. Lucas, son decisiones de verdad estas. No querés que juguemos con este lo dejo. Déjalo, por favor. ¿Seguro, Lucas? Pero completamente. Esto es tu decisión. Mirá, abro así, más o menos ahí, de nuevo. Ahí. ¿Acá? Sí. Dos paquetitos. Bien. ¿Este o este? Vamos ¿Derecha con, o izquierda? Vamos con mi izquierda ahora. ¿Tu izquierda, este? Sí, señor. ¿Con este juguemos o este lo dejo? Vamos a jugar con ese. ¿Juego con este? Sí, o sea, señor. Dejo esto que está acá. Por favor. Lucas, ¿estás seguro? Yo te cuento qué va a pasar. Esta noche vas a llegar a tu casa, vas a apoyar la cabeza en la almohada y tu cerebro en 10 segundos va a hacer un repaso de esto. Sí, sí, totalmente. Cuando llegues a este momento, vas a abrir los ojos, vas a mirar el techo y vas a decir, hijo, ¿cómo hizo eso? ¿Por qué no cambié? Y si elegí el de la derecha... Dice. Te vas a sentar, te vas a agarrar la nariz y te vas a apretar los ojos bien fuerte. Vas a ir al heladero y vas a caer en el alcohol, en las drogas. Te vas a ir caminando a la calle, a los gritos, diciendo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Para que eso no te pase, Lucas, vos no lo querés cambiar. No, yo quiero ir con eso, estoy seguro. O sea, jugamos con esto. Sí, por favor. Esto lo dejo acá. Lucas, ¿estás seguro? Segurísimo. Lo dejo acá. Lucas, quedan poquitas cartas. Veo. Mirá, con el dedo. ¿Cuál querés? ¿Esta? ¿Cuál querés? Vamos a la quinta. ¿La quinta de acá para allá o de acá para allá? Sería de mi izquierda a derecha. ¿De acá para allá? Exactamente. ¿Estás seguro, Lucas? Son decisiones. O sea, sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Esta de acá? Esa misma. Esta. Esa quiero. ¿Seguro? Segurísimo. Ahí, esta de acá. Esa que quedó ahí. Bien. ¿Seguro? Seguro. Segurísimo. Sí. Yo la voy a dejar ahí separada. La voy a poner acá, arriba del vaso de agua ahí. ¿Está? Este momento debería Lucas, estar auspiciado. Podrías haber elegido. Por algún seguro, algo, ¿no? Lucas, podrías haber elegido cualquiera de estas. Claro. ¿Sí, ¿sí o no? Cualquiera. Y pero cualquiera, no pasó. Y cualquiera de todas estas que están acá también. ¿Sí o no? Totalmente, sí. Pero quedó una de esas que yo la dejé ahí arriba del vaso. Ok. ¿Yo podría haber sabido eso? Y sería difícil que sepas. Es muy difícil. No imposible. Eso es cierto. Yo hoy, antes de venir acá, bien temprano, tipo 8 de la mañana, subí una historia. Bien. No. En mi Instagram. Si quieren y se puede poner, ponela. Quiero que la cámara no deje de enfocar esto, por las dudas,
para que se vea que yo no la toco, no la cambio, no hago nada. Pero si se puede ver la historia que yo subí. ¿Viste la historia de Instagram? Por favor, es mago.agustinzaita y ahí se va a ver la historia que subí hoy en la mañana. Para, voy a Instagram. Yo no quiero tocar esa carta, de verdad. Mirá, la cámara me está enfocando a mí, no estoy así. Ahí está, perfecto, mirá. Pero si ahora todos se meten al Instagram. Al a tu Instagram, mago.agustinzaita. Yo me muero. No, no puede ser. Una historia. Ni sé qué hay, ni sé qué hay. La subí hoy temprano. Está toda la gente en la casa ahora googleándome. Sí, ya, sí, ya, sí. mago.agustinzaita. Ahí está, fíjate la última video. Historia. ¿Un video? ¿Puede ser? Video. ¿Lo podemos mostrar a la cámara? Sí, no sé si se puede. ¿Se podrá? Lo podemos mostrar. Lo estamos buscando, bancá un segundo, buscando. Perfecto, yo no quiero. Mirá qué bueno que la cámara me esté tomando. Está con una cámara marrón, puede ser. Ahí está, ese. Si quiere enfocarme la cámara, lo mostramos. Y tiene un audio, tiene todo. Yo me la jugué. Y ahí está, mirá que ahí se ve. A ver, ¿eh? ¿Qué dice el video? ¿Te digo cuál es la carta que mostrás? ¿Querés decirlo? Lo digo, me parece. La carta que muestra Agustín en su Instagram es el 3 de trébol. Y me la jugué, ¿eh? Me la jugué. Yo ¿y, agarré, ¿y cuánto la carta, hace que lo subió? Hace 2 horas. ¿Qué dice? ¿Dos, no sé, horas? Sí, 3 horas. ¿3 horas? ¿Dos horas y moneditas? Sí, 2 horas. 2 horas y monedas. O sea que hay una carta ahí que elegí. No, puede ser. Que fue al azar, porque encima las tiro todas y agarro una. No sé, sí, exactamente. Tres de trébol. El 3 de trébol. 3 de trébol. El 3 de trébol. Ahí se ve perfecto. 3 de trébol. Ahí se ve perfecto. Tengo mala conexión, no puedo mostrarlo yo. A ver, mostralo vos, Lukis. Ahí está. Ahí va el video. Ahí se ve perfecto, mirá, ahí. Ahí está. Y ahí, eso fue hace 2 horas. Ahí va, ¿eh? 3 de trébol. 3 de trébol. ¿Alcanza a ver? Sí, perfecto. Eso fue hace 2 horas en Instagram. Ustedes vieron todo lo que hizo con Lucas. Vos tomaste las decisiones que quisiste, te ofrecí cambiar. Sabés que podés caer en adicciones ahora complicadas. Sí. Y yo dejé esta carta acá. No puede ser. Yo no estoy muy seguro. No. Pero estas cosas pasan, es tremendo. Es tremendo, la verdad. Yo no. Está loco. No sé por qué pasa eso, pero puedo hacer más si quieren, ¿eh? Pero por favor. No, sí, claro. Me gusta. ¿Alguna vez se puede? Voy a decir la palabra cohete, porque estamos en tele. ¿Alguna vez han tenido suerte al cohete? O vamos a decir suerte al pedo. Sí, como te lo cuento bien rápido. Un billete así que no sabía que tenías. No. Bien rápido. El saco. Yo estaba de novio en secundaria, en facultad. Susana Jiménez, en la tele, al fondo, ¿sí? No estaba viendo el programa, estaba de fondo. Me sirve un vinito, tenía 18 años. Yo iba caminando por la casa, estábamos armando una comida, y aparece un buzón grande, muchos sobres, muchos Susanos, tirando cartas para arriba y sacan uno, ¿no? Un sobre. Llaman a Norma de Tucumán. Habían 36 números. Norma tenía que elegir 2 números. Si salía la cara de Susana, se ganaba 1.000.000 de pesos, año 2003. Mucha plata. Claro. Salvada, no. Doy mi vida más. Por 1.000.000 de pesos. Un millón de pesos al año. Norma elige el 14 y el 18 y se gana un termotanque y una tostadora. Cuando yo voy caminando y veo lo que estaba pasando, le digo a mi novia en ese momento, está en el 12 y en el 36. Y me voy a la cocina. Susano, le dice Susana, ¿dónde estaba? Susana estaba en el 12 y en el 36. Nos quedamos así. En ese momento mi novia me dice, ¿cómo hiciste eso? Nada, le digo, lo tiré por tirar, fue suerte. ¿Cómo hiciste eso? Lo tiré por tirar. ¿Qué pensás que hablé con Susana? Lo tiré por tirar. ¿Pero cómo hiciste? No puede ser. Me di cuenta que tengo algo con los números. Que se los quiero mostrar hoy acá. A ver. Majo, te voy a pedir, por favor, que pienses un número entre el 40 y el 100. ¿El 40 y el 100? Tiene que ser mayor de 40, menor de 100. ¿Lo puedo anotar? Ahí te voy a dar algo para que lo anotes. Mayor de 40, menor de 100. Lo digo muchas veces, porque la primera vez que hice un teatro acá en el Teatro Quintanilla, de hecho el día anterior vine acá a estar con ustedes, se llenó, fueron como 226 personas. Y la chica que me ayudó este juego pensó el 39. Entonces te voy a repetir otra vez que tiene que estar entre el 40 y el 100. ¿Sí? Ya lo pensé. ¿Lo tenés en mente? Sí. Bien. Yo me voy a parar, te voy a dar este papelito, permiso. Esto no está preparado, Majo, quiero que digas. Nada, cero, nada preparado. Lo vas a anotar ahí. Que nadie lo vea, que no lo tome la cámara, que los chicos tampoco. Lo anotás ahí y volvés a doblar el papelito. Yo no quiero ver nada. Yo me voy a poner acá al lado de Pasa. ¿Cómo andas, Pasa? Bien, tranquila. No quiero que vos veas, que Coco tampoco nadie vea. Esto son experimentos. Si salen buenísimos, si no salen, el de recién salió muy bien. Esto es televisión libre. Ya lo estoy manejando el programa acá. Ya lo anoté, nadie vio, nadie. Lo doblaste, perfecto. Préstamelo. Acá está. Para mí es re difícil ese número. Es casi imposible. Hacemos un favor. Por vos, mira, sí. Hacele ahí una marquita, una lo que no quieras. Puede ser. Algo para que yo no pueda cambiar ese papel. Y metelo abajo de tus hojas. Bien. ¿Está? Perfecto.
La última vez que hice esto me demoré un poco menos de un minuto. Yo sé lo que vale el aire acá, entonces voy a tratar de hacerlo un poco más rápido. Bien. Paya, me vas a hacer un favor. Yo tengo por acá... Ay. El cronómetro. Fue el primero que se me vino a la cabeza, ¿eh? O sea, ¿sí? Lo anoté. Tengo el cronómetro acá y se ve perfecto. Sí. Sí, en algún lado se ve. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí está. Cuando yo te diga, solo cuando yo te diga, le vas a dar iniciar. Pero solo cuando yo te diga. Y solo cuando yo te diga, solo cuando yo te diga, le das detener. Perfecto. Quedó claro. Vos pensalo en el número. Pensalo, pensalo, tenerlo en tu cabeza. Yo me voy a poner por acá y me voy a cruzar de piernas porque me hago el elegante. Y mientras más hablo, menos tos tengo. Y más poderes. Mírame, pensá en ese número. Todavía no, ¿eh? Decí esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así de corrido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahora 10. Para atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo, 7, para. 8, 9, 10. Cuando yo te diga, pasa, ¿eh? Vamos. Preparados. Listos. Ya. Del supermercado. Te quedo. ¿Cuánto llevo, Paya? 19 segundos. Pará. Basta. ¿Cuánto demoré? 21 segundos. Ah, listo, 21 segundos, me encantó. Por primera vez, nadie, Majo, en este lugar sabe el número que estás pensando. Sí. Solo vos. Yo. Y creo que yo. No, no puede ser. Quiero que la cámara tome esto. Eso. Mirá, se ve perfecto. Uy, qué linda cámara. Te estarás preguntando, Majo, qué acaba de pasar acá. Por primera vez quiero que digas en voz alta el número que estabas pensando. ¿Lo digo? Sí. Ya. Sí. 66. 66. Esto es genial. 12 más 7 es 19. Uh-huh. Más 1, 20. 20. Más 46, tengo 66. Pero para, mirá. 11 y 8 es 19, más 2, 21, más 45 da 66. Pero pará, mirá. 5 y 10, 15, más 3, 18, más 48, 66. Pará, mirá. 4 más 6, 10, más 9, 19, más 47, 66. Pero pará, mirá en vertical. 46 más 11, más 5, más 4 también te da 66. 1 más 8, 9, más 10, 19, más 47, 66. 12 más 3, 15, más 6, 21, más 45, 66. 7 más 2, 9, más 9, 18, más 48, 66. Pero pará, mirá las cuatro puntas. 46 más 7, más 9, más 4 también te da 66. Estos cuatro de acá también, mirá. 11 más 8, 19, más 1, 20, más 46, 66. 12 más 7, 19, más 2, 21, más 45, 66. 3 más 6, 9, más 9, 18, más 48, 66. 4 más 5, 9, más 10, 19, más 47, 66. Pará, mirá las diagonales. 46 más 8, más 3 más 9 también te da 66. 7 más 45 te da 52, más 10, 62, más 4, 66. ¿Está bien o no? ¿Será suerte o no? No lo sé. ¿Cuánto demoré? 21 minutos, 21 segundos. ¿Con cuánto? Con 45. ¿Cuánto suma? No, no puede ser, no, no puede ser. ¿Cuánto no suma? Puede ser. No. ¿Cuánto da 21 más 45? 66 suma. Por lo general la gente aplaude después de ver esto. Acá no sé qué pasó. Mostrá que es 66, por favor. ¿Puede mostrar que sí, es 66? Obvio. Yo anoté 66. Esto queda regalo para el papelito, quiero ver. Ah, el papelito. No, no, el papelito, por favor. 66. Quería mostrar acá. Ahí está el cronómetro. El cronómetro da 66 también. Yo anoté 66. Jamás hablamos antes con... Acaba de entrar Agus. Nunca hablamos, nunca nada. Mostrá el papel para cerrar, Paya. No, no. 66 lo puse yo. ¿Se ve ahí? No, no puede ser, Agus. No, no, tremendo. No, Agus, ahí está. Buenísimo. Gracias, esto queda de regalo para planeta, ustedes. Agustín, sos un no, genio. Sos sí, gracias. ¿Vas a estar este sábado en el Hotel Walter? Sí, señor. 20 horas, magia mental, así de este tipo, y vino. Y vino. Van a ver por qué hay que tomar vino y seguir tomando vino. No puedo creer esto, me lo guardo de recuerdo. Sí, por favor. Eso le subí la foto, la etiquetamos, la compartimos, la gente saca entradas, va el sábado y se hace toda una comunidad. Véanlo porque es increíble lo que hace un distinto Agus Aita este gracias, sábado. Chao. Gracias, ahora. Gracias. Capo. Por Dios.